Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Mi nombre es Olaf Dierckmatt, soy director del Centro para el Análisis de Decisiones Públicas, o CADEP, y co-director de WeFrame Market Trends. Y en nombre del Centro Henry Hazlitt, les doy la bienvenida a la conferencia Ataca la COVID-19 a los individuos y a las instituciones. El Centro Henry Hazlitt de la Universidad Francisco Marroquín es una conversación permanente sobre la libertad y la responsabilidad individual. El centro es una unidad académica encargada de impartir los cursos relativos a la misión de la UFM, que es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Al inicio de la pandemia, los gobiernos alrededor del mundo reaccionaron ante una demanda de acción de parte de muchos ciudadanos. Para mientras por las noches le aplaudíamos a los médicos, comenzaron a circular frases como aplanar la curva o solo son 15 días y luego salimos. Básicamente, muchas de esas medidas exigían ceder libertad por seguridad. Era nadie menos que el premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, que alguna vez escribió que las emergencias siempre han sido el pretexto por el cual se han erosionado las salvaguardias de la libertad individual. Entonces, hoy vamos a contestar preguntas como ¿cómo afecta esto a largo plazo en la vida, en sociedad? ¿Cómo afecta la calidad institucional de una nación? ¿Cuál es la relación entre la calidad institucional y la efectividad de la vacunación? ¿Y es la pandemia una oportunidad para mejorar el futuro? Para responder estas y muchas otras preguntas, tenemos a Martín Krause. Martín tiene un doctorado en administración por la Universidad Católica de La Plata, Argentina. Es también profesor de la Facultad de Economía y Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en Argentina, y se ha desempeñado como rector de SAD, un Instituto Universitario de Argentina. Además, un gran amigo, una gran persona, es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín y además académico asociado del Cato Institute en Washington, D.C., Estados Unidos. Martín tiene varios libros publicados, entre ellos La economía explicada a mis hijos, Por el ojo de una aguja, Democracia directa, En defensa de los más necesitados y Proyectos por una sociedad abierta. Él ha estado dedicado principalmente a las tareas académicas y de consultoría en el ámbito de la economía, participado como conferencista en seminarios, reuniones y como observador en distintos procesos electorales en todo el mundo. Martín, muchísimas gracias por tu presencia y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Hola, un placer estar aquí y poder considerar con ustedes estos temas. Y es verdad, voy a empezar donde tú comenzaste, señalando que con el origen de la pandemia se generó una fuerte demanda social por parte de la población para que los gobiernos hagan algo. Es más, la gente no solamente buscó y pidió que los gobiernos hagan algo, sino que además estuvo dispuesta en general a sacrificar algunas libertades y derechos individuales ante la crisis que se había generado. De hecho, efectivamente, hubo un grupo de investigadores de las universidades de Harvard y de Stanford
hicieron un trabajo de investigación, este grupo de Harvard y Stanford, entonces analizó encuestas con, fíjense, con 480 mil respuestas en 25 países, y un 80% de la gente estaba dispuesta a sacrificar libertades dadas esas condiciones. Efectivamente, eso es lo que ocurrió. Los gobiernos utilizaron todo tipo de poderes extraordinarios y dejaron de lado muchas de las garantías y de las limitaciones al poder que normalmente suelen existir en las repúblicas, en las democracias liberales. Pero claro, con el paso del tiempo, los costos de esas medidas empezaron a sentirse y ese apoyo que hubo para ese tipo de medidas empezó a caer. En América Latina en particular, un grupo de investigadores del BID analizó el grado de restricciones que fueron impuestas en los países latinoamericanos, llegando a la conclusión de que en los países emergentes y entre ellos los latinoamericanos, tuvieron los confinamientos más prolongados y más estrictos. Aquí podemos ver en este cuadro cantidad de países medidos en este caso por el índice de rigurosidad que desarrolla la Universidad de Oxford. Y lo que nos dice el gráfico aquí, si vemos los países que están más hacia la derecha, que están en color rojo, son los latinoamericanos y el Caribe, y de los 10 países con mayor grado de rigurosidad en esas medidas, hay 8 que son latinoamericanos. Los 4, digamos, más rigurosos son Venezuela, Bolivia, Argentina y Honduras. Después ustedes verán, ahí está Omán y Libia, y después hay 4 más, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú. Fíjense ustedes también que dentro de esta cantidad de países que aparecen acá en el gráfico, hay solo 2 de las economías avanzadas, que son Irlanda e Israel. Yo voy a argumentar después que no es una cuestión solamente de economías emergentes y en desarrollo o economías avanzadas, sino que lo que es importante acá es la calidad institucional de los países y que aquellos países que aparecen aquí son países que además tienen problemas con la calidad de sus instituciones. De hecho, voy a presentar un índice de calidad institucional que evalúa la calidad de las instituciones en 190 países, y allí aparecen, por ejemplo, estos 4 últimos que vemos acá. Honduras está en el puesto 139, Argentina en el 112, Bolivia en el 152 y Venezuela en el 181. O sea que acá lo que tenemos es un conjunto de países con mala calidad institucional que además, y en parte en virtud de eso, han abusado de las restricciones y de la rigurosidad de las medidas sin que esto haya ocasionado que tuvieran mejores resultados en cuanto a la salud de su población. Y sí, un alto costo, como vamos a ver acá, en términos de impacto económico que esa rigurosidad tuvo. Acá vemos 2 cuadros en los cuales lo que se puede ver es, por un lado, el grado de rigurosidad de las medidas, que es esa línea negra que se ve allí en los 2 casos, y luego la cantidad de nuevas muertes por 100.000 habitantes. Lo que vemos en el caso de las economías avanzadas es que aumenta rápidamente la rigurosidad de las medidas y coinciden con el pico de muertes en esos países. Pero cuando eso cae, se reducen también la rigurosidad de las medidas. En cambio, en el caso de Latinoamérica y el Caribe, lo que vemos es que aumenta rápidamente esa rigurosidad, pero en momentos en los cuales había pocas muertes todavía. Es decir, que ahí se impone un costo en términos de libertades y en términos de productividad de la economía muy alto cuando todavía no estaba la pandemia alcanzando sus peores momentos. Y de hecho luego, como ven ustedes en la línea negra esa, eso comienza a bajar precisamente cuando se alcanza el pico de casos en estos países.
O sea que acá, por un lado, no se obtiene un resultado en términos de protección de la salud y se impone un alto costo en términos de restricción de las libertades y de la capacidad de generar ingresos a la población. Bueno, no es esto, además, lo único que tenemos. Vamos a ver que en las estimaciones, ahora sí, ok. Por otro lado, se ha planteado que esta situación demandaría, en todo caso, un gran, lo que se le ha puesto este nombre, reseteo, digamos, del capitalismo mundial. En particular, en la última reunión de este World Economic Forum, más bien conocido como Davos, que es la ciudad donde se realiza, allí lo que se ha planteado como consigna, digamos, es el futuro, que lo que hay que hacer es un gran reseteo del capitalismo mundial. Y además ha planteado la idea de que su última reunión, además, fue titulada El virus de la desigualdad, como si el principal problema que hubiera generado la pandemia haya sido un aumento de la desigualdad a nivel global y que, por lo tanto, habría que resetear el capitalismo para reducir ella. Y entre los documentos que allí fueron aprobados o presentados, se dice, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, han planteado todos ellos su creciente preocupación porque veremos un pico de desigualdad en todos los países del mundo con motivo del COVID. Estos temores fueron también, según el foro de Davos, fueron también recogidos en una encuesta global de 295 economistas de 79 países, contratada por Oxfam, que es esa ONG con sede en Inglaterra, donde el 87% de los que respondieron dijeron esperar un aumento de la desigualdad de los ingresos en su país como resultado de la pandemia. El World Economic Forum y Oxfam citan entonces a estos organismos internacionales como planteando ese aumento de la desigualdad. Pero la verdad es que hay opiniones absolutamente diferentes a estas y creo que vale la pena considerarlas. Por ejemplo, quien aparece acá en la foto a la izquierda se llama Angus Deaton, obtuvo el Premio Nobel de Economía en 2015 por su análisis del consumo, la pobreza y el bienestar. Deaton es además un experto en estadísticas y en particular un experto en estadísticas sociales y relacionadas con la pobreza. Y precisamente hace pocos meses publica un artículo titulado COVID-19 y la desigualdad global de ingresos. ¿Y qué dice Deaton? Leo lo que aparece allí. Existe una generalizada creencia que la pandemia del COVID-19 ha aumentado la desigualdad global de ingresos, reduciendo más los ingresos per cápita en los países pobres que en los países ricos. Este supuesto es razonable, pero es falso. Y luego señala, el FMI en su informe 4 de octubre de 2020 pronostica un crecimiento positivo para China en 2020 de 1,9 comparado con una caída de 4,3% para los Estados Unidos y una caída del 9,8% para el Reino Unido. El pronóstico para el ingreso per cápita en África es una reducción del 2,6% comparado con un 5,8% para los países avanzados y 8,3% para el área del euro. Estos pronósticos, si esos números parecidos se confirman, traerá una brusca reducción de la desigualdad global. O sea, una conclusión, por supuesto que uno no puede caer en lo que llamamos la falacia de la autoridad, es decir, porque lo diga alguien que obtuvo el premio Nobel no quiere decir que eso vaya a ser cierto, pero la verdad que es una opinión de peso, digamos, de alguien que ha dedicado su vida a estudiar el tema y que señala algo que, como vamos a ver, salvo para aquellos países en América Latina de peor calidad institucional que han tenido los peores resultados, sino las consecuencias serían, en definitiva, una reducción de las desigualdades. Por cierto, que puede pasar y ha pasado además que se dé que en determinados países
exista, haya un aumento de la desigualdad, sobre todo en países ricos. ¿Debido a qué? Debido a que muchos inversores han podido hacer aumentar muchísimo su riqueza en la medida que la tenían invertida en activos financieros, porque los activos financieros han volado en los mercados globales como resultado de las políticas expansionistas, de políticas monetarias expansionistas de los bancos centrales. Oxfam reconoce eso, pero culpa al capitalismo de ese aumento de la riqueza y no a las políticas monetarias que en última instancia han inflado, digamos, los resultados en esos mercados financieros. Por otra parte, hay quienes sostienen que las consecuencias del COVID van a ser un creciente descontento social que va a forzar cambios, y de ahí que se propongan entonces el llamado reseteo del capitalismo global. ¿Pero va a ser realmente así? Bueno, yo no creo que sea. Por supuesto que siempre que hubo pandemias, acá aparece ese gráfico a la derecha que es una estimación de el descontento social, cómo ha evolucionado después de las pandemias anteriores, y ahí se muestra que unos años con posterioridad a las pandemias se ha incrementado el descontento social. Pero también lo que hemos visto ahora es un cambio bastante notable del capitalismo mismo. Es decir, acá no hace falta hacer ningún reseteo que implique, digamos, cambiar la estructura institucional de raíz de los países. Cuando eso ha ocurrido en las revoluciones que hemos visto en el siglo XX, la verdad que los resultados no han sido positivos. Y el mercado permite, por otro lado, que los cambios se vayan produciendo espontáneamente y evolutivamente. De hecho, podríamos estar viviendo un momento en el cual hay una renovación completa del capitalismo. Entre otros datos, el que presento aquí, en el segundo trimestre del 2020, se crearon en los Estados Unidos 930.000 nuevas empresas o negocios. Un aumento pequeño, digamos, en relación a las 910.000 creadas el año anterior, en el 2019. Pero en el tercer trimestre del 2020, el número se acercó al 1.400.000 nuevas empresas, un incremento del 49% respecto al mismo trimestre del año anterior, según el Buró del Censo de los Estados Unidos. En enero del 2021 solamente ya se crearon 492.133 nuevas empresas. Con lo cual esto está mostrando también que puede haber un cambio que se está produciendo también. Lo mismo que podemos ver con el auge que ha tenido todo lo que sea el comercio electrónico, que se ha multiplicado y avanzado en pocos meses lo que se esperaba que avanzara por 10 años. La calidad institucional va a impactar también, y se ve que impacta en cuanto al acceso a las vacunas. Este es un mapa que publica la revista The Economist, y ahí aparece una estimación de en qué año los distintos países van a tener la cobertura completa de la vacunación del COVID, o por lo menos la llamada inmunidad de rebaño. Bueno, ahí aparecen en color azul aquellos países que la completarían en el año 2021, es decir, en el actual, y si vemos el mapa, lo que nos encontramos es que van a ser, como ahora voy a mostrar, los países con mayor grado de calidad institucional. Luego aparecen los de color, digamos, celeste claro o rosa claro, quienes lo completarían en el año 2022, y por último, aquellos en color oscuro o rojo oscuro, que recién lo harían en el año 23. Como vamos a ver ahora, y como voy a mostrar de los resultados de un índice de calidad institucional, esto coincide, digamos, con la evaluación sobre esa calidad. Es cierto que lo que está ocurriendo es que aquellos países que están recibiendo la vacuna son también los países más ricos, los que tienen más recursos. Pero el punto a desarrollar acá va a ser que, bueno, precisamente, son más ricos y tienen más recursos porque han logrado tener un alto grado de calidad institucional sostenible en el tiempo. Entonces, ¿qué es esto de la calidad institucional y cuál es el impacto
en la actividad económica. Lo que vemos acá son las estimaciones del Fondo Monetario Internacional respecto a la performance de los países, tanto sea el año pasado como los 5 siguientes. Lo que ustedes ven allí como promedio de 1.95 es el promedio de los países que están en las posiciones 1 a 95 del índice de calidad institucional, o sea, la mitad de los que están en las mejores posiciones, y por otro lado, el promedio del 96 a 190 son los que están por debajo de la mitad. Y como vemos allí, en todos los casos aparece, por un lado, que en el 2020 la caída fue menor en aquellos países que tienen mejor calidad institucional, y además la recuperación es más rápida. Como vemos los pronósticos hacia adelante, esos países superan en todos los casos a los países que tienen menor grado de calidad institucional, quiere decir que han sufrido más con los costos económicos de la pandemia y van a tardar más en recuperarlo. En el ejercicio de abajo lo que hay es lo mismo, pero con una división en vez de por la mitad en cuartos, donde también se verifica un resultado similar. Una menor caída de aquellos que tienen mejor calidad institucional y una recuperación, que no se da en todos los casos, pero una recuperación más rápida. Y un resultado el más negativo en aquellos que tienen la peor calidad institucional. Muy bien, entonces quiere decir acá que esa debilidad institucional permitió, si ustedes quieren ponerlo así en términos médicos, que el virus golpeara mucho más fuerte a aquellos países que no estaban protegidos por esa calidad institucional. ¿Qué quiere decir calidad institucional? ¿Y qué quiere decir cuando hablamos? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de instituciones? Bueno, en realidad estamos hablando en términos de, como lo desarrolla la economía institucional, en términos de lo que llamaríamos reglas de juego. Porque normalmente usamos la palabra instituciones muchas veces para señalar aquellos que son en realidad organizaciones. Es decir, estando aquí en la universidad, a veces escuchamos decir que la Universidad Francisco Marroquín es una institución. Bueno, es cierto que se usa esa palabra, pero desde la perspectiva de la economía institucional tiene otro sentido. Instituciones son reglas de juego. La universidad es una organización. Las organizaciones, como las universidades, las empresas y otras, son grupos de gente reunidos en pos de un objetivo común. En el caso de la Universidad Francisco Marroquín, el objetivo común es promover las ideas de la libertad y la responsabilidad individual y la formación académica de los estudiantes, etc. Lo mismo tienen fines y misiones las empresas y distinto tipo de organizaciones. Pero las instituciones, en realidad, son las reglas de juego que permiten a individuos y organizaciones poder perseguir y alcanzar sus fines en la mejor condición posible y sin interferir en el mismo intento que otros van a hacer en tales circunstancias. Es decir, son entonces como las reglas de juego. Esas reglas de juego son básicamente de dos tipos que vamos a ver analizadas acá. ¿Por qué? Porque tenemos dos caminos, básicamente, a través de los cuales buscamos satisfacer nuestras preferencias. Uno de ellos es el camino del mercado, ese simple de comprender. Producimos algo, trabajamos, y con lo que obtenemos vamos al supermercado y compramos lo que necesitamos. Y después vamos a encontrar también que otras las obtenemos a través de la política y el Estado. En todos los países vamos a encontrar estos dos caminos. En algunos casos, más de uno que de otro. Estos porcentajes cambian y varían en el tiempo, pero en todos vamos a encontrar que existen estos dos y nosotros tratamos de evaluar y de medir eso a través de elaborar dos subíndices, uno sobre la calidad de las instituciones políticas y otro sobre la calidad de las instituciones de mercado. Y los resultados de ese indicador son los que les voy a presentar acá, para que tengamos una idea de dónde estamos parados, digamos, en términos de calidad institucional. Bueno, acá están los mejores 20 países en este indicador. Después va a quedar un poco más claro cómo se prepara el indicador. Pero tal vez si ustedes van viendo los nombres que allí aparecen, tal vez no les genere demasiada sorpresa.
Debo decir que los cuatro que aparecen ahí primeros, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza y Finlandia, ocupan las cuatro primeras posiciones en los 20 años que tenemos datos de este indicador, porque lo venimos haciendo hace unos 12 años y hemos ido hacia atrás para tener un total de 20, más o menos, y esos cuatro han estado siempre en las cuatro primeras posiciones. Se han alternado, el año pasado era Nueva Zelanda, pero la verdad que es un resultado notable. El resto no nos llama mucho la atención, aparecen muchos países desarrollados, los países nórdicos. Hay, sin embargo, algunas cuestiones para destacar. Estonia, por ejemplo, aparece en el puesto 13 y Lituania aparece en el puesto 20, siendo que esos dos países hace 30 años formaban parte de la Unión Soviética. Si la Unión Soviética ahora existiera, les puedo asegurar que hubiera estado entre los últimos puestos en cuanto a la calidad institucional. Sin embargo, estos países han logrado, en ese relativamente corto periodo de tiempo, poder alcanzar el podio, digamos, de los 20, de los 20 mejores países, lo cual es muy, muy destacable. Aparecen allí dos de Asia, que son Taiwán y Hong Kong. Y vamos a ver entonces ahora las diferencias que existen. Acá puse 10 nada más en cuanto a la calidad de las instituciones políticas y calidad de las instituciones de mercado. Por un lado, en las primeras aparecen claramente dominantes los países nórdicos: Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, bueno, después Nueva Zelanda, Suiza, etcétera. Y en las instituciones de mercado siempre han estado en primer lugar Singapur y Hong Kong, seguidos de Nueva Zelanda y como ustedes pueden ver ahí. Muchos a veces opinan que los países nórdicos tienen un sistema que es de altas garantías y a las libertades políticas, pero de economías de tipo socialista o como a lo sumo socialdemócrata. Pero lo cierto es que, fíjense que no tienen ninguna mala posición en las instituciones de mercado. Dinamarca aparece en el puesto 5 y les puedo asegurar que los demás están entre el 10 y el 20. Así que tienen buenas, muy destacadas posiciones en los dos, si bien es cierto que tienen un poco mejor en las instituciones políticas. Bueno, ¿cuáles son los últimos? Tampoco tal vez nos va a sorprender. Estos son los 20 últimos países en términos de calidad institucional. Corea del Norte ha ocupado ese último lugar en los 20 años que hacemos este indicador y probablemente no le llame la atención a nadie. El resto son principalmente países de África y algunos de Asia, en los cuales sabemos que hay todo tipo de conflictos, y aparecen allí dos países latinoamericanos: uno es Venezuela en la posición 181 y Cuba en la posición 171. Cuba, en cierta forma, un poco mejor que Venezuela, pero puede ser también porque incluso no aparece en alguno de los indicadores, de los 8 indicadores que nosotros tomamos en cuenta y que después voy a explicar en relación a Guatemala. Así que en cuanto a la calidad institucional ahora de América, estas son las posiciones. El número que aparece ahí a la izquierda es el puesto que ocupan en la clasificación general, digamos, donde está Canadá en primer lugar, en el puesto 5. Siempre han tenido en los últimos años una posición muy destacada los 3 primeros países latinoamericanos que allí aparecen, que son Chile en el 25, Uruguay en el 38 y Costa Rica en el 39. Luego aparece una cantidad de islas caribeñas: Santa Lucía, Jamaica, Bahamas, San Vincent, Dominica, Barbados, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago. Es muy destacable, tienen muy buena calificación en cuanto a las instituciones políticas, no tanto en cuanto a las instituciones de mercado, y muchos se han preguntado, yo también, por supuesto, por cómo es que aparecen allí y qué es lo que puede explicar, digamos, este buen desempeño. Hay distintas teorías al respecto de por qué los países tienen buenas instituciones, aquellos que las tienen. En este caso podrían aplicarse 2 de esas teorías. Hay una que dice que los países pequeños tienen en general mejor calidad institucional, porque al ser pequeños tienen que estar más abiertos y por lo tanto más sujetos a la
competencia institucional a los movimientos de capitales, de gente, de tecnología. Hay otra teoría que dice que esto se debe a que han heredado el sistema jurídico del common law inglés, sistema basado en la jurisprudencia, a diferencia de los latinoamericanos que hemos heredado el sistema codificado continental, napoleónico, digamos, y que eso haría nuestras economías más reguladas, más pesadas, digamos, y con mayor grado de restricción al funcionamiento del mercado. Bueno, después aparecen los países, empiezan a aparecer algunos de los países grandes, México en el 93, Brasil en la posición 110, Argentina en la 112, y para los que están aquí, por supuesto, los guatemaltecos, Guatemala en el puesto 116. Después voy a analizar un poco más de detalle dónde están los puntos fuertes y débiles. Y por debajo de eso, bueno, aparecen los que están siempre o han estado siempre últimamente en las últimas posiciones. Los tres últimos, Haití, Cuba y Venezuela, que aparecen ahí un poco tapados por esa línea roja, esos tres últimos han estado siempre últimos en los últimos 20 años. Y donde se ve también que aquellos países que han sido más afectados, digamos, por la política bolivariana, han deteriorado en forma seria, digamos, la calidad de sus instituciones. Bueno, ahora podemos ver la diferencia que existe acá en términos de instituciones políticas e instituciones de mercado, donde vemos que Uruguay aparece en una posición destacada en instituciones políticas en el puesto número 20. Después más o menos se mantiene el mismo, vamos a ver más, en otras vamos a ver el total acá de los países. En el caso de las instituciones de mercado, Estados Unidos aparece en primer lugar y Chile supera a Uruguay, que Uruguay, fíjense que ustedes, cae a la posición 67 en instituciones de mercado. ¿Qué es lo que ocurre aquí en Guatemala? Bueno, acá encontramos a Guatemala que aparece en el puesto 78 en cuanto a las instituciones de mercado, quiere decir que ahí tiene una mejor posición relativa. Recordemos que estaba 116 en la clasificación general, aparece en el puesto 78 en cuanto a instituciones de mercado. En cierta forma, Guatemala, siendo yo argentino, es exactamente al revés que la Argentina, porque la Argentina aparece 75 en cuanto a instituciones políticas y va a aparecer muy mal en las de instituciones de mercado. Guatemala es al revés. Aparece 78 en las instituciones de mercado y luego vamos a ver que aparece 152 en cuanto a las instituciones políticas. Le decía que la Argentina es al revés porque aparece 137 en cuanto a las instituciones de mercado. Quisiera terminar ahora señalando, por lo menos dándole la información a ustedes acerca de dónde están los puntos débiles en cuanto a la calidad institucional, en particular de Guatemala, ya que estamos aquí tratando este tema en definitiva. Bueno, acá es, explico un poco los indicadores que se toman en cuenta y vamos a poder ver cuáles son los puntos más fuertes y los puntos más débiles. Son 8 indicadores, 4 de ellos que evalúan la calidad de las instituciones políticas, y 4, la calidad de las instituciones de mercado. Esos indicadores son un índice del rule of law que produce el Banco Mundial, que considera la independencia de la justicia, el funcionamiento de la justicia, el respeto de los derechos individuales. Como ven ustedes, por la calificación que tiene ahí abajo, esta tiene la peor calificación. Quiero explicar ahora que ese 0.1435 que aparece ahí se refiere a su posición porcentual en el indicador. Quiere decir que el 85% de los países está por encima de Guatemala en ese indicador y un 14.35 estaría por debajo. Esa es la peor nota, digamos, que aparece allí para Guatemala. La siguiente tiene que ver con el índice de percepción de la corrupción. Allí la calificación es de 0.17, podríamos redondear en 0.18. De nuevo, la interpretación es la misma, significa que hay 18% de países por abajo y hay 82% por encima. Luego de esto, en cuanto a desempeño, aparece el de
competitividad global, que también produce el foro de Davos, donde está el 031. Este es un indicador que evalúa las, bueno, como su nombre nos dice, cuán competitivo es en el ambiente, en el entorno global, tomando distintos indicadores ahí para formar el índice. Luego de este vendría el de libertad de prensa, el de voz y rendición de cuentas, así se llama, es un índice del Banco Mundial que evalúa básicamente el funcionamiento de la democracia, ahí aparece con 0.36, también similar en cuanto a la libertad de prensa, que cumple un papel tan fundamental, digamos, en el control y la limitación del poder. Y por último, entonces, aquellos en los cuales obtiene una mejor calificación, por un lado, el Doing Business o Haciendo Negocios, también del Banco Mundial, que es un indicador que evalúa la facilidad o no para establecer negocios y desarrollarlos en los distintos países. Y acá aparece Guatemala estrictamente en la mitad de la tabla. Y luego dos indicadores de libertad económica, uno de la Heritage Foundation en Washington y otro del Fraser Institute en Canadá, donde ahí aparecen las mejores calificaciones para Guatemala. 0.60 en el caso de Heritage y 0.79 en el caso de Fraser. O sea que aquí, dentro de todo esto, nos da un panorama general acerca de dónde están los puntos débiles, en el caso este, de la situación en Guatemala, aunque el indicador nos permite analizar así a cualquier país. Y lo que yo había comenzado planteando era que, lamentablemente, lo que vamos a ver en el futuro va a ser, en principio, un deterioro de la calidad institucional de los países debido a las restricciones que ha habido en términos de, por ejemplo, de rule of law, como aparece acá, o de voz y rendición de cuentas, se han visto impactadas por las medidas que los gobiernos tomaron, sobre todo al principio de la pandemia, causando luego, en aquellos casos en los cuales las medidas fueron más estrictas, causando un alto daño, digamos, a la productividad y al trabajo, sin que eso, y a la libertad también, por supuesto, sin que eso determinara luego mejores resultados en términos de salud. Yo creo personalmente que es muy difícil ahora, en este momento, decir cuáles son aquellos países que han tenido un mejor resultado, ya que hay muchísimas variables en juego para evaluar esto. No es lo mismo países que están aislados porque son islas, no es lo mismo países que tienen climas fríos de aquellos que tienen climas tropicales, no es lo mismo aquellos que han hecho muchos test de los que no han hecho o que tienen un mejor sistema de salud que otros. Es decir, hay muchísimos factores en juego que hay que tener en cuenta. Creo que todavía no podemos decir la última palabra, pero en términos generales entiendo que lo que ha ocurrido es que aquellos países que estaban, aunque esto fuera inesperado, pero estaban preparados con mayor calidad institucional para hacer frente a un fenómeno como este. Así que bueno, habiendo dicho eso, acá termino, así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, quedo abierto ahora a tus comentarios y después a las preguntas que la gente quiera los que quieran hacer. Muchas gracias. Gracias, Martín. Vamos a tener una conversación. Entonces, hay bastantes preguntas y quería comenzar con una pregunta pues bastante pertinente, creo yo, y también va de mano con una duda que yo tengo de lo mismo. Es una pregunta de Facebook. ¿Es posible que la pandemia por COVID genere un nuevo modelo económico mundial? Y voy por un poco por lo mismo. Son tiempos de crisis, obviamente en este caso por la pandemia. Y los tiempos de crisis, como tú sabes mejor que yo, son momentos de cambio también. ¿Qué tipo de cambio podemos esperar, por bien o por mal? ¿Y cómo afecta la pandemia en este cambio, en este caso? Sí, por un lado tenemos un riesgo, que es que los países han implementado políticas muy expansivas y además, sobre todo, políticas monetarias muy expansivas. Y eso puede llegar a tener un impacto en el futuro, que es difícil de predecir, por supuesto, si eso va a poder ocurrir o no.
O sea que ahí hay un riesgo por ese lado. También es un riesgo, entiendo esto que señalé, de que los principales líderes del planeta se reúnen ahí en Davos a discutir cómo hay que resetear, incluso en palabras de Greta Thunberg, que estaba invitada allí, diciendo hay que tener un nuevo pacto social, digamos, hay que reconstruir todo desde las bases, y la verdad es que eso es peligroso, diría. Pero por otro lado, como he señalado también, se están produciendo muchos cambios en ese orden espontáneo que es el mercado, que entiendo que pueden dar como resultado una economía de mercado más ágil, más moderna, más eficiente. Ahora hemos visto que al principio, sobre todo, hubo mucho impacto en las cadenas de valor del comercio internacional, por ejemplo, pero ellas se reacomodan rápidamente. A lo mejor la producción vuelve a realizarse más cerca de los países que antes habían decidido trasladarla a lugares como China o Asia, etcétera, y ahora quieran tener mayor grado de seguridad, porque eventos como este generan una disrupción de todas esas cadenas. Pero creo que lo que se puede ver es mucha adaptabilidad que ha tenido el mercado gracias a la iniciativa emprendedora para adaptarse a las nuevas circunstancias. Sí, tal vez hay otra pregunta que va muy en línea a lo que estamos platicando aquí y es la siguiente. ¿Los valores liberales pueden debilitarse después de la pandemia? Es un poco lo mismo, ¿no? Tú sí hiciste referencia a obviamente la política fiscal, la política monetaria y cómo pueden debilitar tal vez los valores que tenemos nosotros liberales y cómo puede poner a riesgo un poco la idea de que el libre mercado se puede encargar las cosas, ¿no? Por ejemplo, esta idea que tenemos que salvar las empresas a toda costa en una pandemia, ¿no? ¿Cómo podemos verlo desde nuestros propios lentes como liberales? Sí, yo creo que un poco lo que quería decir cuando hablaba de que esos estudios que hay respecto a cómo evoluciona o puede evolucionar el descontento de la gente, eso podría interpretarse como que ese descontento puede estar dirigido contra instituciones básicas y fundamentales que garantizan la libertad y la economía de mercado. Pero también puede ser al revés, porque también puede ser que ese descontento que la gente tenga como resultado de los altos costos de la pandemia se dirija a los gobiernos, no a los mercados. Porque en última instancia son los gobiernos los que han tomado en sus manos y en cierta forma desplazado al mercado en algunos casos para que podría haber presentado una solución a estos problemas. Fíjense que en muchos de nuestros países son los gobiernos los que han tomado en sus manos, en forma monopólica, la compra y la distribución de las vacunas. Y en muchos casos, debo decirle, así nos va, porque no nos va nada bien. Mientras que en algunos otros casos eso ha sido mucho más abierto. El mercado ya, la verdad es que tenemos que tener en cuenta, el mercado ya estaba organizado para ese tipo de tareas, porque en cualquiera de nuestros países uno puede ir a una farmacia y ponerse una vacuna. Quiere decir que eso ya había una organización para distribuir y aplicar vacunas. Está bien, esto hubiera sido muchísima más gente de lo que era antes, pero ni siquiera aprovecharon eso. Entonces quieren tomar el monopolio del tema porque quieren ser los únicos que supuestamente reciban después los beneficios de la aprobación política de haberles, entre comillas, salvado la vida a la gente. Pero en realidad sabemos que es una estructura lenta, ineficiente y lo estamos viendo ahora, lo estamos sufriendo porque todos los programas estatales, digamos, de vacunación están atrasados con demora y con total incertidumbre de cómo van a avanzar. Sí, este es una palabra optimista, ¿no? Para un liberal, que tal vez la ineficiencia del Estado en la vacunación, el proceso de vacunación, puede generar un descontento más general con el propio Estado. Aquí hay una pregunta a José Juárez en YouTube que va muy en línea a lo que creo que estabas explicando en este momento, y es: ¿qué se requiere para lograr la inmunización mundial? Me refiero al proceso de vacunación. Adivinando un poco a lo que ibas, creo que parte de tu respuesta sería abrir la vacunación más hacia el mercado e involucrar más al sector privado, ¿no? ¿O cómo lo ves? Exactamente, sí. O sea, no soy un experto epidemiólogo para decirte cuándo, en qué momento el porcentaje determinado de vacunados genera la llamada esa inmunidad de rebaño,
Pero la respuesta es como tú lo dices. Yo creo que lo que habría que hacer acá es abrir esto para que el eficiente, digamos, sistema de distribución de medicamentos que el mercado ya tenía establecido pueda participar con toda su capacidad. Muy bien, vamos a pasar a otra pregunta que tal vez para dar un poco de contexto. Esa pregunta viene de Oscar Muñoz en Facebook y creo que hace referencia un poco a la época de 1917-18 de la gripe española, donde obviamente después de la gripe española tuvimos un auge económico que hoy por hoy conocemos como los Roaring Twenties, ¿no? Una década de mucha expansión antes de la Gran Depresión. Y aquí la pregunta de Oscar es, ¿considera que vamos a tener una nueva época de auge como lo fueron los Roaring Twenties? Sí, sabes que precisamente no lo mencioné en la conversación, pero hay quienes sostienen que, y en particular, por ejemplo, la revista The Economist, he visto que plantea este tema, que las consecuencias de la epidemia española, de la fiebre española, fueron los Roaring Twenties. Es decir, pero más que por un lado de auge económico, fue más bien de una conducta, los Roaring Twenties eran una conducta relajada de gente que había pasado por periodos de restricción de la vida social, sobre todo, y que liberaba eso luego de pasada la pandemia. Y bueno, tal vez sí, tal vez veamos algo de eso, efectivamente. Muy interesante esa comparación. Tal vez, bueno, vamos a una siguiente pregunta y tiene que ver con las instituciones latinoamericanas, con los países latinoamericanos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el futuro de las instituciones latinoamericanas? ¿Qué podemos esperar post-pandemia? ¿Cómo va a afectar esta pandemia en particular a las instituciones latinoamericanas? Porque hemos explorado un poco la otra relación lógica, ¿no? Causa y efecto, pues cómo afecta la institucionalidad o la calidad institucional a los resultados pandémicos o pospandémicos, ¿no? Pero aquí la pregunta es, ¿la propia pandemia cómo va a afectar a las instituciones latinoamericanas? Y me imagino que puedes dar mejor un par de ejemplos de tu experiencia más cercana, ¿no? Que supongo yo sería Argentina, otros países cercanos a lo que tú conoces. Sí, allí lo que se ve es un claro uso del poder y de la política, pero que puede ser que le salga, como suele decir, el tiro por la culata. Es decir, el gobierno ha visto una oportunidad, en el caso de mi país y otros en la región, el gobierno ha visto una oportunidad como aparecer allí como el salvador de la vida de la gente. Y por lo tanto, si alcanzaba eso, volverse en algo imbatible políticamente en el futuro. Pero la verdad es que como al mismo tiempo son torpes e ineficientes, la cosa le puede jugar al revés. Digamos, y al contrario, generar un enorme rechazo, cosa que eventualmente está ocurriendo. En particular ahora en mi país hubo, por ejemplo, en esta semana, un intento del gobierno nacional de volver a cerrar durante este mes las escuelas y hubo manifestaciones en las calles para que eso no ocurra. Y hubo un fallo judicial que le dijo a la Ciudad de Buenos Aires, ustedes no tienen que obedecer al gobierno nacional, pueden seguir con las clases abiertas y eso es lo que van a hacer. O sea que hay están en juego estas cuestiones institucionales, porque allí en particular, por ejemplo, está en juego el poder de los gobiernos locales o regionales o provinciales en relación a la centralización que pretenden los gobiernos nacionales, y esa puja se va a seguir dando. Y yo creo que a lo mejor puede terminar incluso teniendo alguna buena consecuencia, aunque el impacto inmediato ha sido un deterioro institucional por el uso de mecanismos institucionales que no son los regulares. Es decir, se ha gobernado en muchos casos por decreto, por decisiones ejecutivas no compartidas con los parlamentos. O los congresos tardaron bastante tiempo en acomodarse a la nueva situación e incluso a volver a funcionar, pero creo que no está dicho todavía cómo el deterioro ocurrió. Ahora no quiere decir esto que no haya una ola de en el sentido contrario, tal vez también podría ser. Bueno, acá hice como una clasificación de la situación en la cual se encontraría cada país. Entonces aparecen países de buena calidad institucional
que deberían protegerla y pueden mejorarla. Canadá, Estados Unidos, Chile, que tuvo esos problemas hace un par de años muy serios, Uruguay, Costa Rica y las Islas Caribeñas. Luego hay una categoría de países de buena o media calidad institucional que deberían mejorar la calidad de sus instituciones políticas en particular, Panamá, Perú, Colombia y El Salvador. Luego hay países de buena o media calidad institucional que deberían mejorar la calidad de sus instituciones de mercado. Acá es Uruguay y las Islas Caribeñas. Luego países de media o pobre calidad institucional que deberían mejorar ambas cosas, pero principalmente las instituciones políticas. Y acá entran México, Paraguay, Honduras, República Dominicana, Nicaragua y Guatemala. Luego países de mediana a pobre calidad institucional que debieran mejorar ambas cosas, pero principalmente sus instituciones de mercado. Aquí entran Brasil, Argentina y Ecuador. Y luego países con gran necesidad de realizar profundas reformas en ambas. Bolivia, Haití, Cuba y Venezuela. O sea que ahí más o menos quise plantear cuáles eran los desafíos que tenían cada uno de esos países en relación a sus puntos más fuertes o más débiles en la calidad institucional. Muy bien, mencionaste también un poco las restricciones, ¿no? Acabas de mencionar el caso de Argentina, donde se vuelve a cerrar parte de la economía. Y aquí hay una pregunta a José Álvarez en YouTube y pregunta, ¿cuáles serán las consecuencias en la economía mundial por estas restricciones gubernamentales? La verdad es que hay, mira, hay algo que hay que notar y que esto en cierta forma presente una visión algo optimista, y es lo siguiente: hay distintos tipos de crisis a nivel global. Hay crisis que, como podría ser una guerra, que destruyen la infraestructura económica, ¿no? Entonces eso es muchísimo más costoso y difícil que salir de una crisis como esta, porque acá lo que tuviste, sí, tuviste los efectos de la pandemia, pero no tuviste una destrucción física de la infraestructura económica mundial. Entonces es simplemente volverla a poner en marcha. Es mucho más fácil volver a poner en marcha una economía que por esta circunstancia paró durante unos meses que volver a reconstruir toda una estructura que quedó dañada, por ejemplo, por un conflicto. Así que en ese sentido, este tipo de crisis, ninguna crisis es buena, por supuesto, pero tiene la posibilidad de poder tener una recuperación mucho más rápida de lo que podría haber tenido otro tipo de crisis. Hay otra pregunta y quería juntar la pregunta con una observación tal vez que es mía, que es esta idea de que el Estado y típicamente el Estado central se tiene que ocupar las cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos típicamente los gobernadores o incluso los alcaldes tenían bastante autonomía en tomar decisiones en cuanto a restricciones, uso de las mascarillas, etcétera. Y vemos que hay una llamada por parte de muchos estadounidenses de que el gobierno central, en este caso en la persona de Joe Biden o antes en la persona de Donald Trump, se encarga y maneja todo el país desde arriba para abajo una situación pandémica, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, y quería relacionarlo con esta pregunta, ¿se puede considerar que erosionar las instituciones a larga es una enfermedad peor que la propia pandemia, la COVID-19? En este caso, tal vez lo que quería sumar a esta pregunta es si la centralización, que como liberales típicamente nos oponemos a la centralización, si eso es como una forma, un ejemplo de cómo se puede erosionar una institución a largo plazo, puede ser que estas consecuencias para la institucionalidad son peores que la propia pandemia. Bueno, en principio, como señalé, aquellos países que tenían peor calidad institucional fueron más golpeados por la pandemia. O sea que por no estar preparados, digamos, en ese sentido, entonces el golpe que reciben es mayor. Además, cuando viene algo en forma sorpresiva, como fue esto, el beneficio de la descentralización y el ejemplo que tú dabas de los Estados Unidos, yo creo que es muy importante. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Ahí te enfrentas y los gobiernos se enfrentan ante una situación inesperada para la cual no tienen mucha experiencia. Entonces, cuando el gobierno es centralizado, te impone un tipo de solución a todos por igual
Y si esa solución no es la mejor, entonces todos pagamos los costos de esa decisión. En cambio, cuando la decisión se toma en forma descentralizada, en realidad lo que tienes es como 50 experimentos distintos en los cuales puedes ver muy fácilmente qué es lo que funciona mejor y qué es lo que no funciona. En el caso de los Estados Unidos, son 50 estados, entonces tenés 50 políticas diferentes o que tienen cosas diferentes o cosas similares en cada uno de ellos. Y entonces ahí puedes ver y puedes aprender respecto a qué es lo que funciona mejor y qué es lo que no. Además, son políticas que se implementan a un nivel más bajo y, por lo tanto, más cercano a las necesidades específicas de la gente. No desde Washington se está rigiendo si los que viven en Oregon pueden salir de noche o no pueden salir de noche. Eso sería ridículo, pero en algunos casos, en algunos países ocurre eso, ¿no? Por la excesiva centralización. Buenísimo. Creo que estamos acercando a más o menos la pregunta final o las últimas preguntas. Entonces, quería también terminar con una nota optimista y una nota en el sentido de, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué podría hacer un país para fortalecer la calidad institucional y más estando ya en media pandemia, ¿no? O sea, vemos esos ejemplos de los países latinoamericanos que mencionaste que requiere tanto, bueno, la mayoría de ellos, una mejora en la calidad institucional política, pero también en el mercado. ¿Qué podría hacer un país en estos momentos de pandemia? O sea, no como ya pasó, ya podemos arrepentirnos del pasado, ¿no? De la situación prepandémica, pero ¿qué puede hacer un país en estos momentos para fortalecer la calidad institucional? Bueno, en principio, digamos, voy a empezar diciendo lo que no debería hacer es cerrarse. Es decir, un país debería abrirse, porque en la medida de que se abra a los flujos de ideas, de gente, de capitales, de comercio, entonces eso ya por sí le va a poner presión como para mejorar la calidad de sus instituciones, porque va a estar compitiendo en el mundo, digamos, en virtud de esa calidad institucional. Y luego la verdad es que los cambios institucionales son lentos, así que hay que empezar a hacerlos y tampoco hay que inventar la rueda. Uno puede ver a ver qué pasa con aquellos países que tienen la mejor calidad institucional. ¿Qué pasa, por ejemplo, varios años anteriores era Nueva Zelanda el país que tenía mejor calidad institucional? Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Calidad institucional, sobre todo, además, creo que lo primero que tenemos que aprender es que calidad institucional vendría a ser un sinónimo de limitaciones al poder. Entonces, ahí esos principios básicos de límites al poder, división de los poderes, renovación de mandato, independencia de la justicia, son elementos fundamentales para que en base a eso luego se puedan generar instituciones, incluso también instituciones de mercado que sean sólidas y que permitan el progreso. Buenísimo. Recomendaciones de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Muchísimas gracias, Martín. Hemos llegado al tiempo. En nombre del Centro Henry Hazlett, les damos las gracias por asistir a este conversatorio. Muchas gracias. Un saludo a todos. Gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.